sube. Juego, sálvame. Sí. Ha sido culpa mía. Oh, vamos a ver por dónde mierda podemos ir. ¡Mierda! ¡Hay más! ¿Estáis en algún sitio? No hace falta. ¡Pobre colega! ¡Ese tipo está vivo! ¡Por aquí! Toma esto. No puedo aceptarlo. Away, Remy. Suerte, amigo. Mira detrás del camión. ¿Qué pasa detrás del camión? Están mejor y a roja me gusta más. Si no encontramos ese hombre, estoy muerto. ¡Sheldon! ¡Están por todas partes! ¡Perdón, Sheldon! ¿Dónde demonios estará el alcance? ¿El 6? ¿Cuál 6? No tengo ni zorra idea. Porque ni lo he jugado. Ahora ha pasado un tiempo ya. Quiero probar esto. ¡Joder,
Esta gente solo están súper baratos. Muy rápidamente. Pues como yo cuando no tenía pasta. ¡Joder! Lo necesitaba. Voy a limpiar un poco. ¿Sí? Vámonos. Hay que salir de aquí. Por un pelo. La mejor estrategia para no gastar un dinero que no tienes es hacer lo que tengo yo hecho. Aquí no había un... ¿Aquí era? No. Ay, Dios. Hostias. Esos tipos son malas gente. ¿Cómo mierda subo ahí, tío? Aquí. No había visto esto.
el Estel. O sea, tienes un Estel con todo lo que vas ganando. Y dejas un porcentaje de eso de esto es lo que puedo gastar. ¿Estás bien? ¿Por qué molestarse siquiera en seguir? Estamos malditos. Si tuviera mis cartas del tarot. Yo no perdería la esperanza. Pero esos gritos no ayudan. Los zombies se lanzarán a por ti. Las cartas indicaban un macabro giro de los acontecimientos, pero el viento se las ha llevado. ¿Cómo voy a saber qué hacer? ¿De verdad necesitas unas cartas del tarot para decidir si te matas? Mis cartas predijeron el ataque antes de que ocurriera. Por eso sé que no me fallarán. Pero hay esperanza. ¿Qué dicen las estrellas? ¿Eres el loco o el diablo? ¿Cómo lo sabré sin mis cartas? No creo que las estrellas nos ayuden mucho en este momento. Salgamos de aquí, ¿vale? Pero no puedo irme sin mis cartas. El viento me las arrancó de la mano. Ahora pueden estar en cualquier lado. ¡En cualquier lado! Vale, de acuerdo. Las buscaré. Pero calma. Y nada de gritos, ¿vale? Ok. Sí, bueno, a ver, la cosa es ahorrar. Ya, pero en ese precio que en lo que has dicho, ahorras una cantidad de cero. ¡Maldita sea! ¡Vamos! ¡Vamos! Con las calles. Ok, está el... Sí que es cierto que mi consejo sería que si estás con el pase, no gastes en juegos. ¿Por qué?
entonces no tendría sentido que te hayas pillado el pase. Sería un poco como... Como contratar Netflix y todos los fines de semana alquilar una película, ¿sabes? O comprar una película, pues... Pues hombre. ¡Ah! ¡Se te ven! ¡Mierda, me han visto! ¡Bla, bla, bla! Ya está. Sí, eso sí. ¡Aléjate! Claro, ahí sí, ahí sí. Eso sí que tiene sentido. Por culo. Ah, brum brum. Buen día. ¿Qué tal estás, Golden? Me alegro. Ya está. Toco.
nuevo plano, no es. Te lo confirmo yo. Vale, tiene que ser aquí. Porque tú el juego que viste en todos lados será el que salió en consola, ¿no? Pues igual que con el Assassin's Creed 1. El Assassin's Creed 1 como tal tenía unos gráficos de mierda. Pero en PC a día de hoy todavía se mantiene. Era cosa de las capturadoras, ¿eh? Eran cosas de las consolas. ¿Sí hay como un motion blur? ¿Puede ser? ¿Cómo casi 720? 1080, discúlpeme. Espérate que se puede ver mejor, gente. Completa, por favor. Lo veo igual. No, a ver, es que tenía puesto que estuviese a 1080, pero se conoce que en gráficos avanzados puedes elegir que las texturas estén, aunque lo hayas puesto tú a 1080, a 720. ¿Qué sentido tiene eso? Ninguno, pero el juego lo ha decidido así. Ah!
Aquí está. Aquí está. ¡Puta! Tengo tus cartas, pero de verdad creo que deberíamos ignorar lo que dicen y buscar la manera de salir de aquí. ¡Magnífico! Lo eres, ya sabes. Simple y llanamente magnífico. Imagino que eres el emperador. ¡Qué bien! No me suelen decir esas cosas. De acuerdo. Revelad vuestros secretos, queridas cartas. El carro. ¡Oh! ¡La torre! ¡Coray! Sin duda voy contigo. ¿Eh? ¿El carro y la torre son buenos o malos? La torre significa que habrá revelaciones. Recuerda, las cartas nunca se equivocan. ¡Venga, venga, vamos! ¡Ahora mismo! ¡Te has salido! ¡Ojí!